Entonces, eso es lo que aconsejamos que ellos estudien, ya sea 1 año o 2 años. Claro, tenemos carreras de 3 años y de 4 años, pero Dos años está bien. porque cuando una persona va a aplicar para su permiso de estudios, él tiene que probar que tiene suficiente solvencia económica para cubrir Claro. los estudios. Entonces, con 2 años le da muy buena oportunidad para estudiar, trabajar y poder estar viviendo en Canadá. Así es. Entonces, tenemos nuestros admission officers que hablan los idiomas, portugués, italiano, inglés. Claro, también tenemos de otros países, Claro. hablando de otros países como japonés, ruso, chino, todos los demás idiomas. Entonces, siempre los registros y todo se hace bajo nuestra supervisión y siempre estamos al pendiente del estudiante desde que dice la primera vez, quiero venir a Centennial, estamos al pendiente. También tenemos muchos convenios con muchas universidades en México, porque estamos hablando de México por el evento que va a ser, del cual esos convenios permiten que las universidades puedan trabajar con nosotros en proyectos de becas con el gobierno, como el Wow. proyecto ¿Cómo qué de becas. universidades? Bueno, ¿Te mira, acuerdas de alguna? tenemos, sí, bueno, en Guadalajara tenemos con la Universidad Privada, Sí, claro. de Guadalajara, con la Universidad de Colima, tenemos también con todas las universidades tecnológicas a nivel Para que se nacional, acerquen a esas tenemos universidades, los que estén convenios, ahí, y exactamente. pregunten. Tenemos también, hablando de universidades privadas, Universidad La Salle, Universidad Panamericana, y así, una Claro, serie de claro. universidades a donde pues trabajamos en proyectos. ¿Qué Así oficinas es. tienen ustedes en Latinoamérica? ¿Tienen oficinas en Latinoamérica? Sí, tenemos oficinas en dos. Tenemos una en Panamá, que ya tenemos varios años con ella porque trabajamos muy fuerte con el gobierno de Panamá. Y tenemos una oficina en la Ciudad de México, precisamente en el Ángel de la Independencia, enfrente del Ángel de la Independencia. Oficina de Centennial College. Sí, Es muy exactamente. importante. Que fue, tuvimos el privilegio que nuestra oficina fue inaugurada por el secretario de Relaciones Exteriores, por el trabajo tan fuerte que estamos ¿De haciendo Canadá? ¿Relaciones de Exteriores de México, México? de Oh. México. Es más, la ceremonia fue en el Secretario de Relaciones Exteriores. Tuvimos el privilegio que el secretario para Norteamérica y el secretario de Relaciones inauguraron nuestra oficina. Y pues estamos ahí para servirle a Claro. todos nuestros estudiantes, a todas nuestras personas que nos representan promoviendo Centennial College. Y pues realmente estamos muy contentos de hacer esta labor de invitar y tratar de ayudar a que la gente que quiera venir a Canadá venga a estudiar Así es. y triunfe. Triunfe y se sienta que ha tenido una magnífica experiencia internacional con nosotros. Ok, si usted va a ir a la Expo Vente a Canadá, Centennial College va a estar en las 3 ciudades, 7, 9 y 11 de abril. Si usted está viendo este video después de la Expo, de todos modos se puede comunicar con ellos, ya sea en la oficina de la Ciudad de México o de Panamá, o bien en su página web o algún correo Sí, electrónico, porque tenemos mucha centennialcollege.ca. gente de Colombia, tenemos mucha gente de Venezuela, de España, tenemos de El Salvador, mucha gente de Guatemala, tenemos gente de Sí, muchos lugares que nos siguen. sí, Entonces, sí. ¿dónde te pueden conversar contigo, dudas o tus agentes, o cómo se comunican, cómo se inscriben a Centennial College? Bueno, es muy fácil. Mira, pueden entrar a la website y pueden mandar un email al Departamento Internacional que Ahí viene inmediatamente. el departamento latino o No, mira, cómo. nosotros tenemos un departamento, un solo email internacional en la website, porque ahí recibimos, tenemos personas dedicadas exclusivamente Claro. a repartir todas Okay. las solicitudes con los managers que corresponde. Muy independiente, nosotros también tenemos nuestro correo electrónico, en este caso de los países, pueden hacerlo con M. Reinquist, mi apellido, M. M. R Reinquist. MRENKWITZ Arroba @centennialcollege.ca. centennialcollege.ca. Exactamente, y pueden dirigirse, pueden aplicar ya sea por correo Te van a llegar electrónico, miles de correos, ¿eh? y claro, con todo gusto les contestamos. Tenemos un grupo de nuestros admissions officers, Claro. tenemos un equipo, y tenemos también muchos estudiantes de España. Tenemos de España, tenemos de Italia, tenemos de El Salvador. Tenemos de toda Latinoamérica y los países que cubrimos, y nos va a dar mucho gusto pues atenderlos, ayudarlos, guiarlos
Nosotros somos un college que siempre está abierto a aconsejar al estudiante a lo que mejor le conviene, no a lo que el college quiera, a lo que el estudiante necesita, para que pueda de esa forma pues sentirse valioso y sobre todo, más que nada, que su inversión de venir a Canadá sea productiva. ¿Por qué? Porque está en una institución que nos hacemos responsables de ellos. Que no sea un gasto, es una inversión. Es una inversión y por eso tratamos. Ahora, en cuanto a los estudiantes que vengan a Centennial College, siempre estamos para ayudarles en diferentes aspectos, en cómo guiarlos para poder obtener trabajo, para poder obtener, pues, hasta cierto punto de veces, ayudas económicas, hasta poder tener experiencias internacionales, porque hay un aspecto que no he hablado. Centennial College tiene un departamento dentro de nuestra oficina internacional que se dedica a dar oportunidad a sus estudiantes internacionales también de ir a otros países. Son sus programas de Global Citizenship, a donde van por 2 semanas a diferentes partes del mundo a hacer trabajos sociales, a practicar lo que están aprendiendo. Y todo eso está pagado por Centennial. Entonces hay muchas cosas. ¿Cómo no los conocí antes yo, hombre? Fíjate, bueno, cuando vivía en México, me hubiera venido a Centennial College. Ya está. Es una experiencia que no deben de dejar pasar ni esperar. Yo creo que, pero bueno, se me ocurre una última pregunta porque ya nos tenemos que despedir. Edades, ¿hay edad? Mira, ¿de qué edades a qué edades? De 17 años en adelante son bienvenidos para Centennial. ¿En adelante? En 20, adelante. 30, 40. Ahora, en el verano nosotros recibimos grupos de estudiantes de preparatoria porque nosotros tenemos también un departamento de inglés. Y tenemos departamento de inglés no nada más enfocado a la enseñanza como inglés como segunda lengua. También tenemos, por ejemplo, capacitación para profesores de inglés. Ahorita estamos participando en un proyecto con Panamá, con el presidente de la República, donde tenemos ahorita 70 profesores en Centennial College capacitándose para hacer certificaciones en inglés. Wow. O sea, hay muchas cosas que podemos ofrecerles. Y que todo el que se acerque con nosotros, se dirija a nosotros, podemos platicar con detalle. Muy bien, ya saben, en la página web aparece en sus pantallas. Muchas gracias a Mélida y a Centennial College por este tiempo. Conoce a nuestros expositores, los esperamos en nuestros eventos en Latinoamérica y por supuesto también visiten venteacanada.com para que estén al tanto de todo esto. Muchas gracias, Mélida. No, gracias a ustedes por la invitación.